ganó Maradona Neto y amigo Mono Figueroa. Dice el gobernador aquí, mi amiga María Ruiz. Querida la amiga diputada nacional Tania Bertoldi, intendente interino de la vecina ciudad de Cutralcó, Jesús, diputados provinciales electos, diputados provinciales, intendentes, intendentes, mandato cumplido, intendentes electos de las distintas localidades, bienvenidos a todos. Juan Carlos Levy, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. Concejales, concejales electos, concejales, mandato cumplido, muchísimas gracias. Queridos vecinos, en general, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Es muy difícil contar en un discurso tantas emociones, tantos agradecimientos, fundamentalmente cuando la mayoría de este equipo se trata de un día muy especial para todos nosotros. Veo muchas caras que han tenido mucho que ver con este proceso. Veo a mis padres, veo a mi esposa, a mi hija y a mi hijo. Muchas gracias. Veo a mis tíos, esa maravillosa sorpresa que me ha brindado de que estén mis amigos de la infancia, de toda la vida. Muchas gracias, muchas gracias. No lo sabía, fue algo planificado. Gracias. Pero también veo caras, muchas de otros largos y de todo este tiempo que hemos transcurrido que nos ha llevado a estar hoy acá. A todos ellos muchas gracias. A todos ellos un gracias gigante. A la comunidad, infinitas gracias por el respaldo, por el voto de confianza, por ser los que resolvieron cambiar y darnos la oportunidad de gobernar nuestra querida ciudad. Hemos tenido el tiempo para hablar, el tiempo de, para hablar cambiar nuestra propuesta con relación a la gestión, pero creo que este es un buen momento para reflexionar sobre las cuestiones que nos han traído hasta aquí. Lo primero que quiero resaltar es que este equipo que hoy gobierna Plaza Huincul es un nuevo espacio político en el Gurizate, que rompió en la escena provincial de la mano de nuestro querido y amigo gobernador Rodolfo Figueroa. Un espacio plural que prioriza las ideas, los consensos, frente a los personalismos, los egos, las vanidades. Con esta idea fuimos construyendo una propuesta que se nutrió de un amplio abanico de partidos políticos, agrupaciones sindicales, deportivas, barriales, y que fueron volcando sus aportes en un objetivo común: el desarrollo, el progreso y el bienestar de todos los vinculenses. Así nos preparamos. Así nos preparamos y nos ofrecimos la sociedad. Y tuvimos un fuerte respaldo para nuestra propuesta de cambio. La gente confió en nuestra propuesta, confió en nuestras ideas y nos dio el mandato de conducir el destino de la ciudad por los próximos 4 años. A todos los vecinos quiero decirles que vamos a honrar este mandato con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro trabajo, gestionando todas las propuestas que comprometimos en campañas y hacerlo realidad. Todos sabemos que atravesamos tiempos económicamente difíciles, que se vienen momentos duros, pero como ya lo he expresado, no tienen que ser excusas. Tenemos que agudizar nuestro ingenio y optimizar nuestros recursos, pero estamos obligados a
brindar soluciones. No nos eligieron para justificarnos, no comentar los problemas. Tenemos que gestionar las soluciones, tenemos que construir la ciudad que todos queremos vivir. Con toda responsabilidad y buena fe, participamos de una transición informal en la que solicitamos información mínima e indispensable para conocer el estado de situación. Lamentablemente se nos ha dificultado todo el tiempo el poder acceder a información oficial, fidedigna, que requiere la situación. Lo primero que quiero decir es que una transición supone tomar medidas consensuadas entre el intendente saliente y el entrante. Nada de esto ocurrió. Nos han dado buena información, tarde, incompleta. Se nos consultó sobre varias medidas que se tomaron y que involucran a nuestra gestión. Es por esta razón que he instruido a mi equipo de colaboradores para que a la brevedad posible me lleven un informe de cada área que compone el Ejecutivo Municipal para elaborar un diagnóstico de la situación general. Pero además vamos a reglamentar la transición municipal para que de aquí en más los futuros intendentes electos tengan un marco de certidumbre al asumir. Que a nadie más se lo ocurra. Dictar sus resoluciones, decretos, ingresar personal con el objeto de entorpecer. Hay que terminar con las peores políticas y prácticas de la vieja política. En esta transición se llevó a cerrar unos días el municipio, lo que es un hecho inédito que le hace vergonzoso la historia de la institución de la Plaza de Plaza Urbina. Quiero decirles a los vecinos que vamos a revisar todos los actos de gobierno, particularmente el 24 de julio a la fecha. Pero bueno, todo esto es historia. A partir de hoy damos vuelta a la página y vamos para adelante con los temas importantes que estamos viendo. Obviamente. Obviamente tenemos un proyecto de desarrollo para la realización de infraestructura básica para la ciudad, como así también fortalecer e impulsar los empresarios, comerciantes, emprendedores locales y todos los que propongan proyectos de interés para radicar en nuestra ciudad. Con relación al ENIC, proponemos un ente ágil, accesible, transparente, al servicio de los demás, de las demandas e inquietudes de la ciudad. En un tiempo más vamos a mandar al Consejo Deliberante los que representarán el funcionamiento que pretendemos en esta entidad. Con relación al ENIC, proponemos un ente ágil, accesible, pero que funcione netamente para lo que fue creado. El desarrollo de la gestión que queremos necesita un reordenamiento del Estado municipal. Hemos dado un primer paso enviando al Consejo Deliberante un nuevo organigrama que reduce sensiblemente la cantidad de cargos. Hemos redefinido funciones y competencias con la intención de optimizar el trabajo de todas las áreas, regido en un criterio de austeridad. Quiero ser muy claro con la relación al concepto del ordenante del Estado municipal y ahora le hablo exclusivamente a los empleados municipales. Es natural que frente a lo nuevo se tengan todo tipo de versiones e hipótesis, pero quiero que sepan que este equipo de gobierno va a respetar, capacitar y acompañar a todos los trabajadores
municipales de carrera. Los consideramos parte de esta gestión. Son factor relevante para esta gestión. Personalmente he sido compañero de varios de ellos y conozco su compromiso con el trabajo al servicio de la comunidad. Solo eso vamos a reclamar. Compromiso y honestidad con el trabajo y la función. No venimos a perseguir ni a hacerle la vida difícil a nadie. Venimos para trabajar codo a codo, con todo esfuerzo y compromiso para completar las obras y transformaciones que necesita nuestra ciudad. Si me permiten, quiero volver sobre las ideas de nuestro espacio político con las que abrí el discurso, porque trasciende el plano de campaña y cobra mucha fuerza en nuestra gestión. En principio, porque cada fuerza política tiene su representación en el Ejecutivo, pero además nos guía la vocación por el diálogo, el consenso, sin ningún tipo de especulación ni mezquindad. Voy a contar una intimidad. En nuestra primera reunión de gabinete quedó muy en claro que el tiempo de las elecciones terminó, que nadie juega ningún posicionamiento ni proyección electoral. Desde hoy en adelante, el proyecto es gestionar por Plaza Winkler, por sus realizaciones, incorporar a Plaza Winkler al proyecto de desarrollo de nuestro gobierno provincial, gestionando en conjunto, siendo parte de este proyecto provincial. Y para terminar, les voy a confesar algo muy personal. Yo estaba alejado de la actividad política, pero siempre soñé con la idea. Y eso hoy se hace realidad. Y lo más importante es que el sueño se cumple con gente de distintos partidos políticos, con un gobierno de todos y para todos, con gente que entiende que abriendo los brazos y caminando juntos, este Plaza Winkler va a ser mejor, más linda, más digna, más ordenada, con un gran equipo. Los convoco a todos a colaborar con cada uno de nuestros trabajos a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.